Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos uno un poquito especial. Hoy os voy a enseñar un modelo 1.64 de la marca Majorette, que en mi ciudad es dificilísimo de encontrar. Y me he encontrado este kit, que es, digamos, un kit de construcción. No lo he abierto todavía, lo voy a abrir delante de vosotros y lo vamos a montar todos juntos. O sea que hoy va a ser un experimento. Como siempre, vamos a empezar viendo su packaging. Nos deja ver, pues, las piezas desmontadas. Aquí vemos, por ejemplo, que trae 8 ruedas. Supongo que os iba a decir que unas serían de tierra y otras no, pero no sé, o sea, simplemente son diferentes las llantas. También vemos que nos trae dos suelos diferentes. No sé si es para las ruedas o que haya que acoplar uno a otro. El chasis del coche, el cristal y esto que tenéis aquí, que es el spoiler, que da la sensación de que se lo puedes montar o no. Bueno, aquí nos pone Racing, Collection Racing, Majorette, que es la marca, metal. Y por aquí, bueno, pues nos viene una cantidad de precauciones impresionante, ¿no? Esto lo llama Racing Car Kit. Y bueno, pues hay un montón de licencias porque deben tener varios. Aquí la que más se ve es la de Subaru, por ejemplo. Y por aquí en alguna parte, pues tiene que estar obviamente la de Peugeot, que es el modelo que viene aquí. Vale, aquí concretamente no lo pone en ninguna parte, pero es un Peugeot 206 World Rally Car. Que como sabéis, a mí lo de rally me pierde todo. Así que nada, no me enrollo más y empezamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver si lo consigo abrir medianamente bien. Esto por un lado. Bueno, ya empezamos con los problemas de apertura. Aquí están las instrucciones. Y no sé si podré liberar esto. Madre mía, qué bien. Qué bien sellado que viene. Bueno, voy a cortar un momento a ver si lo consigo sacar. Creo que por fin he quitado todos los precintos de seguridad, que no eran pocos, por cierto. Y fijaros que aun con eso me está costando abrirlo. O sea, venir viene muy bien sellado. Vale, bueno, pues aquí tenemos las piezas y como veis nos viene hasta con un destornillador pequeñito. Aquí tenemos las instrucciones y una de las cosas que estoy viendo que me ha parecido ver es que, a ver, vale, ah, pues parece ser que lo de las ruedas tiene su sentido que traiga cuatro. Bueno, pues nada, vamos a empezar a montarlo. Bueno, pues aquí tengo ya todas sus piezas desplegadas y lo primero que voy a hacer va a ser elegir unas ruedas. Estas son muy gordas, creo que van a quedarle mucho mejor estas. Vale, según las instrucciones que veo aquí, lo primero que tendríamos que hacer es, uy, que se me escapa, ponerle las ruedas así y así, creo. A ver si sí, parece que van así simplemente. Aunque no sé por qué, yo creo que lo lógico sería ponérselas debajo de estas barras. Pero bueno, según las instrucciones es así. Ahora colocamos esta otra pieza encima. Yo creo que aquí estoy haciendo algo mal, ¿eh? ¿No? ¿Está así? Vale, pues esperar. Que yo creo que sí, que efectivamente estas barras van por debajo. Voy a cortar un segundo la cámara porque con ella adelante no lo puedo hacer bien. Bueno, pues he cortado un momento y como veis parece que tiene más coherencia que le pongas las ruedas así, ¿vale? Ahora sí, le añadimos esto. No sé por qué. Vale.
Así, esto no parece encajar con nada en concreto, pero bueno, habrá que ponerle la carrocería. Cogemos la carrocería, le ponemos el cristalito, que esto sí que espero que encaje a la primera. Y efectivamente a la primera encaja. Y ahora hay que montar lo que viene siendo el chasis. Vale, aquí hay que ponerle el tornillito. Y con el destornillador que nos viene, pues simplemente apretamos un poquillo y ya está. Vale, y ahora vamos a ver cómo se supone que iría esto. Aquí algo he montado mal, porque esto no encaja de ninguna de las maneras. Se supone que esto tendría que ir así, simplemente, y ya está. En las instrucciones no me pone nada. Pero esto, claro, o sea, tendría que encajar de alguna manera. Bueno, voy a darle una vueltecilla de tuerca a ver si consigo ponerle el spoiler. A pesar de lo horriblemente mal explicado que viene y lo dificilísimo que ha sido montarle el spoiler, lo he conseguido después de mucho tiempo. Y bueno, pues aquí tenéis el modelo. Como veis, la miniatura es un Peugeot 206 World Rally Car. A la que además le puedes customizar pues de varias maneras, quitándole el spoiler, poniéndole otras ruedas. Bueno, tampoco es que tenga muchas opciones de personalización, pero bueno, pues tiene las suyas, ¿no? Tiene suspensión, yo mismo se la he puesto. Tiene amortiguación, que también se la he puesto yo. Y bueno, la verdad es que no corre excesivamente bien, pero yo creo que es por el sistema este que le han puesto del montaje, ¿sabéis? Porque es un poco extraño. De hecho, me estoy dando cuenta que sí, vale. Que le he montado una cosa mal. Un segundo, que ahora vuelvo. Bueno, ahora sí que estoy seguro 100% de que está correcto. Cosas del directo, ya sabéis. A ver si era eso lo que le estaba afectando a la velocidad. Pues la verdad es que tampoco penséis que le afecta demasiado. Suspensión, amortiguación. Y ahora sí podéis ver el modelo totalmente en detalle, como es. No obstante, os dejaré en la página web del canal, pues como siempre, fotos del kit y unas cuantas fotos que le haré a este modelo para que lo podáis ver, ya que os digo que Mayoret en mi ciudad es muy, muy difícil, por no decir imposible de conseguir. Así que estoy muy contento de que el que haya conseguido sea de rally. Porque ya sabéis que me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre este kit de montaje de Mayoret del Peugeot 206 World Rally Car, con la publicidad total, yo creo que la más famosa de todas, ¿no? El modelo gris y rojo. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.